Bueno, sí, sin duda que se han venido dando con frecuencia algunos incidentes o accidentes sobre la ruta y notoriamente sobre un tramo de ruta repavimentada o reconstruida a nuevo, ¿no es cierto? Que se han registrado algunos vuelcos fundamentalmente, ¿no? Esto se debe a la gran cantidad de gente que ha viajado especialmente a Buenos Aires o a Mendoza por el hecho vacacional, o es asiduamente durante todo el año que ocurren estos vuelcos, o también la gran cantidad de tránsito sobre la carpeta. Llamativamente se ha repetido una serie de accidentes, ¿no es cierto?, con gente que viene con muchos kilómetros de recorridos, ¿no es cierto?, como es gente procedente de San Juan, que van hacia Buenos Aires, muchos kilómetros por ahí sin tomar algún descanso. Y lo otro que hemos notado también, que por ahí gente con poca pericia sobre el volante, ¿no?, que al morder la banquina o por un descuido se ha producido el vuelco, ¿no? Julio, ¿llegan quejas de parte de usuarios cuando llegan al peaje sobre la ruta? O sabemos que se está repavimentando, por lo menos en ese tramo está medianamente buena y tiene un poco de, digamos, de pedregullo al costado de la ruta. Sí, quejas hay permanentemente, ¿no es cierto?, sobre el estado envejecido de la ruta y por ahí en la parte de zona de obras, la zona donde se está trabajando, siempre hay alguna impedimento de transitabilidad normal, ¿no es cierto?, porque se demora, porque hay descalces en la propia carpeta. Cuando se va repavimentando, ¿no es cierto?, queda un desnivel y bueno, sobre ese tipo de construcción siempre hay quejas, ¿no es cierto? Y bueno, el usuario que siempre anda a altas velocidades, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que la red vial nacional, lo que es rutas que son proyectos del año 70 o antes, tienen un máximo de 7 metros, 7 metros 30. Y bueno, han sido construidas para una velocidad máxima de 80 kilómetros y hoy ningún vehículo anda o podría andar a esa velocidad, ¿no es cierto? Un camión con 30.000 kilos anda a 90 kilómetros, así que un automóvil o un vehículo de un porte mayor, 130, 120 mínimo es lo que anda, ¿no es cierto? Y la ruta sí lo permite, ¿no es cierto? Pero bueno. Hay que conocer que la red vial nacional está construida para un máximo de 80 kilómetros.